presentamos este fin de la historia de cartas, telegramas y llamadas telefónicas llenas de amor entre María Félix y un amante hasta hoy dado a conocer en el mundo. Colombiano, por cierto, y muy guapo, ¿eh? Y piloto aviador. Sí, oye. Por decir algo. Solamente una vez. A 22 años de su muerte, Ventaneando destapó el romance nunca antes conocido de María Félix con el capitán de la aviación colombiana, Gonzalo Fajardo. Corría el año de 1955 cuando un giro del destino los llevó a conocerse en Cartagena, Colombia, desde donde su amor emprendió el vuelo llevándolos a sostener apasionados encuentros en ciudades como Madrid, Panamá y Nueva York. Por fortuna, las memorias de esa relación fueron celosamente guardadas por el destacado piloto de Avianca y luego por su familia, cuyos archivos, que abarcan más de 200 telegramas, tarjetas postales, amorosas cartas y fotografías, hoy son abiertos en exclusiva a este programa para que el público conozca la increíble historia. Este material que ustedes tienen, las fotos, las dedicatorias, los marconis, eso es para ustedes una primicia. Esta foto era la foto que cuando mi mamá conoció a mi papá, él tenía en la mesa de noche de su apartamento de soltero con una dedicatoria de María Félix. La dedicatoria dice: gato, mi adoración, no te olvides que contigo, en lo mejor y en lo peor, tu caperuza que te ama, María. Esa era la dedicatoria y la foto es hermosa. Acá hay otra foto que María Félix le entregó a mi papá con dedicatoria. Tal vez la dedicatoria de esta es más bonita que la anterior. Ella le gustaba mucho su virgencita, entonces por eso tiene más importancia que la otra. Dice lo siguiente: gato con alas, lo que más amo en mi vida, contigo para siempre, mientras tú lo quieras. Que mi virgen te cuide y te bendiga. Tu caperuza, María. ¿Cuáles eran esos sobrenombres que María Félix le decía con mucho cariño a tu papá? Ella, sobre todo, usaba el de gato con alas, pero le decía felino de ojos esmeraldados. Mi papá tenía unos ojos verdes espectaculares y se le asemejaban a las esmeraldas. Ella era bastante cursi, ¿no? Esa era una época distinta. Los telegramas y cartas de la doña evidencian lo enamorada que estaba por el piloto colombiano, hablándole con urgencia, en otras veces con ternura e incluso revelando el sobrenombre con el que le gustaba que la llamara, una faceta que dista mucho de lo altiva, desafiante y hasta ruda que María siempre se mostró con los hombres. En aquel entonces, así le hablaba a su amado. Mi amor querido, muy pronto, no soporto esta soledad. Te quiero a ti, nada más que a ti. Gato, mi gato con alas, ¿qué se hace? Tengo que empezar a trabajar y no tengo el menor deseo. Y voy a estar fuera de México por varias semanas. Bueno, mi adorado gato, gatito, felino Gonzalo, ¿cómo te digo para explicarte que esta horrible soledad? La caperuza tuya, María. Gatito, mi corazón, con corazón de pollo. Te mando mi Virgen de Guadalupe, está bendita, ya póntela y que ella te bendiga siempre. En diversos telegramas enviados desde la Ciudad de México, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, María le escribía a Gonzalo. Yo estoy segura que existe una mujer que ame a un hombre y un hombre que ame a una mujer. Ese hombre eres tú y esa mujer soy yo, tu caperuza, María Félix. La caperuza aullando por un gato con alas, imposible comunicarme con el animalito. Ella lo ama. A él más que nadie en el mundo, caperuza. Sueño volver a verte, me haces una falta horrible, contéstame. Hotel Palaz, te adora a morir tu caperuza. Salimos a Costa Rica, gran hotel, avisa llegada, te extraño y te amo más que nunca, caperuza. Gato con alas volando bajito, buenas noches, que la Virgen te cuide, te adora tu caperuza. Las dedicatorias de las fotos no eran menos encendidas. Gatito mío, hasta siempre, que el amor de tu caperuza te acompañe, María de los Ángeles. Mi amor entero, tu caperuza, María. Tras su vertiginosa relación con María, Gonzalo Fajardo contrajo matrimonio en 1962 con Rosa Echavarría, con quien tuvo dos hijas, Margarita y Eugenia. Pero, ¿acaso volvieron a encontrarse algún día? La primera vez que se encontraron después de haber terminado la relación fue
un año después de haberla terminado, se encontraron en un hotel en Madrid, pero eso fue una coincidencia. Quedaron como impactados cuando se vieron y decidieron conversar un poquito, pero él dice que él no sabe qué sintió. Se notó como una incomodidad de los dos. Y finalmente, ya sí se volvieron a encontrar 10 años después en el hotel, de haber terminado la relación, en el hotel de Lima. Ahí sí habían quedado de encontrarse y se encontraron allá y en ese momento sí sintieron que tenían cosas para recordar, pero que ya no sentían nada el uno por el otro, salvo una amistad. Y ella contó que esa vez sí se había casado, que aparte de él, le dijo, aparte de usted que fue el amor de mi vida, yo me casé con este señor que era el multimillonario francés, vivo feliz, es el hombre con el que mejor he vivido. Entonces eso fue, y él le contó sobre mi mamá, y había nacido mi hermana Margarita, yo no había nacido. Pero mañana, la única entrevista que Gonzalo Fajardo otorgó acerca de su relación con María Félix. Desde Bogotá, Colombia, para Ventaneando, con información de Germán Sirene. ¡Qué historia maravillosa! La doña enamorada hasta las cachas. No me la imaginaba así de curiosa. Una personalidad tan fuerte y tan aguerrida el como amor ella. Dice que el amor cualquiera. Sí. Tiene todo. Sí. Pero fíjate que de repente uno piensa en María Félix, en esta mujer así, sí, posuda y demás. Pero también ella era una, claro, estrella, una actriz. Claro. Y tenía, guardaba esta personalidad. Pero ya en la intimidad, pues mira lo que era. Qué hermosas, sí, cartas le escribió. Su caperuza, Pati, wow, nada más y nada menos. Sí, wow, el gato bonito. Volador, ah, qué pareja, mira, guapísimo. El gato con alas. Wow, qué maravilla. Qué bonito, la verdad. Pero bueno, oye, esta es la historia de el amante hasta hoy conocido de María Félix. En esa foto, wow, se veía espectacular. No, ¿y él? ¿Y él qué tal? Guapo. No. Se murió joven, oye, ¿por qué? Sí. Se murió no hace mucho. Pues era más joven que ella. Sí, claro. Él tenía 27 y ella 40 y algo. Y qué padre y qué madurez de la hoy es, bueno, de la viuda, ¿no? Y de los hijos que platiquen toda la historia. Y sentirse orgullosos de eso. Es una historia. Sí. Una historia muy hermosa. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando.